Bienvenidos un año más a esta, la casa común, en este caso de la comunicación. Mi nombre es Jorge González, el mismo pedante y politiquero del año pasado, pero esta vez se acabaron las conferencias, se acabó ya el dar la chapa, y estas conferencias eternas sin ninguna conclusión han llegado a su fin. En este curso político académico requiere adaptarse a los nuevos tiempos políticos que corren en esta nuestra Andalucía. Y aunque hemos empezado, como acabamos, con este Malagasy Gospel de las niñas del proyecto de Agua de Coco de Madagascar, con este Volver de Estrella Morente, pues no podíamos volver de otra manera, como tal como empezamos. El primer cambio que tenemos muchos esta nueva temporada, es que nos estáis viendo. Y eso es toda una novedad, porque ya no es solo en la radio, sino que pues hay mucha gente que va a podernos ver en vivo, eso, en vídeo. Pues más novedades. Bueno, mi compañera Marta, que además de dejarnos llevar por estos aires de cambio, hemos optado por la renovación y la igualdad. Los antiguos seguidores de Cope Radio FM recordarán a un chicuelo de Jaén muy apañado. Pero tranquila, mamá, que todavía sigue por aquí. Lo que pasa es que hemos optado, pues, que dos hombres blancos heterosexuales hablando de feminismo, pues o nos tirábamos el rollo de los Javis o lo teníamos muy jodido. Entonces, pues hemos optado por la renovación por esta chica tan maja que es Marta. Así que un aplauso para Marta. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Pues nada, gracias. ¿Cómo te ves aquí en esta nuestra casa? Me veo mucho mejor de lo que pensaba. El chicuelo sigue por aquí, le estamos viendo. Que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, de verdad. Sí que es verdad que dos hombres hablando de feminismo, de feminismo pues no pegaba mucho, pero bueno, ahora que hemos introducido leyes de paridad, pues fantástico. Claro, listas cremallera. Sí, estupendo. Que bueno, estuvimos escuchando los programas de la temporada pasada y fueron fantásticos, así que muchísimas gracias por continuar con este proyecto. Pero escucha, que aquí no cobra nadie, no hace falta que nos hagáis la pelota. O sea. Ya, pero yo me siento mejor, siempre con elogios, para que me aceptéis más. Sí. Bueno, también muchísimas gracias a Medialab. Lo siento por seguir con los elogios, pero bueno, ya terminamos con todo. Y nada, pues aquí empezamos con el programa piloto, ¿no? Claro. A ver, que la verdad es que hay muchas novedades. Queremos dinamismo, queremos acabar con sobre todo el dar la turra, que eso es algo que será considerado pecado capital en esta temporada. Vamos a intentar hacer todo lo contrario a la turra. Y nada, pues en este primer programa lo que vamos a hacer pues va a ser intentar meter una de las nuevas secciones que vamos a tener en los diferentes programas y bueno, a ver cómo va surgiendo la cosa. El objetivo principal va a ser intentar dar voz a muchas personas que pocas veces son escuchadas, a ver si lo conseguimos. Exacto, y también tenemos este año, pues por estos micros va a ir pasando gente que nos irá trayendo nuevas cosas en los estudios de Gran Vía 48, y no, esto no es la SER, sino que esto es la Universidad de Granada, aunque estemos en Gran Vía, aquí estamos en Granada. Y vamos a empezar ya, Marta. Estupendo, estupendo. Pues vamos a empezar con la primera sección que nos la trae nuestra compañera María. El nombre todavía no está definido de la sección. En principio le hemos puesto clickbait, pero estoy segura de que ella nos lo va a definir muchísimo mejor. Podemos ir probando diferentes nombres. Lo que vamos a intentar va a ser ir repasando diferentes aspectos de la actualidad. Así que, por favor, María, entre usted aquí con nosotros. Muy buenas, María. Hola, hola. A ver, yo no digo nada, pero vosotros me oís, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, algo oirás, digo yo. Te tenemos controlada. A ver, hemos dicho que vamos a dar voz a la gente que normalmente no es escuchada. En este caso sí que vamos a dar voz a personitas, pues que no sé si se tendrían que callar o qué, pero vamos a empezar, ya lo veréis. Pero tienen voz. Tienen voz. Sí, eso no hay que olvidarlo, ¿vale? Has empezado con una declaración de intenciones total, vamos. Sí, un poco que se acostumbre. No sé si sigo aquí mañana. No, es en serio. A ver, esta Bueno, sección... antes de nada, ¿habrás tenido en cuenta nuestra línea editorial? Sí, claro. Sí, sí. Se va a notar. ¿Qué es eso? No, espera. No, va bien. No me pongáis nerviosa antes, no. A ver, más que nada vamos a leer noticias de actualidad y nos vamos a centrar en cómo la gente, sobre todo, las comenta. Pero porque ya es suficiente leer el noticiario a día de hoy
Y como no queremos morir en el intento, vamos a sacar la parte más bonita. Que bueno, noticias. Bonita depende de cómo la veas. Bonita. Pues yo estoy viendo alguna foto por ahí, que la primera que tienes en la mano, cualquier cosa, pero menos bonita, la verdad. ¿Qué va? Bueno, a mí me lo parece. No, es verdad. Bueno, oye, cada una tiene sus gustos. Pero a mí es Santiago Abascal, la verdad es que no... Oye... pero bueno, la barba spoiler. Hace mucho, así os lo digo. Vamos a ver. A ver, la primera noticia es de ayer del Mundo. Mi diario de referencia. Sí, ya hemos dicho algo. Sí, 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 me encanta. Sí, vais a morir, pero bien. Vale, el título es: la Fiscalía alerta de que algunos mensajes de Vox podrían alentar el discurso de odio. No sé por qué. No lo entendemos y no lo hemos elegido a posta, ¿sabes? Pero... ha sido al azar. Sí, ha sido al azar. Lo más gracioso es que el cuerpo de la noticia te lo explica, ¿no? Y te quiere hacer ver como muy sutilmente... que es un partido que para nada dice cosas raras. No voy a entrar en calificativos, por favor, porque eso se lo voy a dejar a la gentecilla que ha escrito un montón de cositas guays. Y vamos a ver... recordemos la noticia, ¿vale? La Fiscalía alerta de que algunos mensajes de Vox podrían alentar al discurso del odio. Y una personita muy guay pone... sí, y el discurso de los golpistas y la alerta antifascistas de Iglesia incita a la conciencia. Que es como, tío, dos frases, de verdad. Toda mi carrera a la mierda. Pero hay una cosa que es súper interesante. ¿Cuántas reacciones tiene? Vale. 642 corazoncitos de amor. Amor y odio, no se sabe, pero con 642. Bueno, bien, no sé cómo está. Vamos a compararlo con las demás. Vale, hay otra persona guay que pone: el discurso de Iglesias de alerta antifascista promueve el respeto al prójimo. Yo lo leo tan normal, pero espero que sea ironía, en verdad. No porque lo sé. Porque si lo lees normal, pues te corta la pena. A mí me parece que lo dicen bastante serio, la verdad. Claro. Como estoy poniendo. Sí, mola. En verdad molaría que lo dijeran en serio, ¿sabes? Para que en esta vida haya de todo. Vale, segunda noticia de Antena 3 Noticias, que no se note, la anterior era del Mundo, ¿vale? Mi telediario de referencia. El humor ante todo, por favor. Sí, yo cero bromas. Cero broma. Poca broma. Vale, no voy a hacer esas cosas. A ver, un hombre... uy, preparaos. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser apuñalado por su mujer en Madrid. Es que no voy a ni desarrollar el cuerpo, claro, en la noticia, ¿vale? O sea, es que no voy a, ni a decir lo que dice. Y esto sí que lo dice porque nos hace mucha gracia. Giorgio Wiki, date por al oído, ¿vale? Yo me es que con ese nombre, que puedes... es que da igual lo que comentes, que nadie te lo va a tomar en serio. Ya, tío. No, pero súper guay elegido el nombre ese de perfil o de Nico, como se llama. Wiki. Vale. Dos apuñalamientos... bueno, tema risa, pero entiende. Dos apuñalamientos de mujeres a sus parejas en menos de 24 horas. Menos mal que esto era una leyenda urbana para las feministas y no consta... atención a la escritura y saber... ¿Costa cómo está escrito? Sí, sí, y no consta como violencia de género gracias a las feminazis y feministas. ¿Y consta, pero mía, rollo Costa del Sol? Costa rollo que he tenido que leerlo, por favor, puntuación y alfabetización, gracias. Pues muy bien, muy bien. Solo voy a leer otro. Ah, bueno, este tiene 177 corazones, claro, y me gusta. Es que también hay que explicar, pues para la gente de las gentes del programa, o sea, mamá, cuanto más comentarios hay, más se ve. Exacto, exacto. Y más comentarios de estos, tristemente. Bueno, no nos pongamos tristes. Vale, voy a intentar leer el nombre. Sirena, intuyo que pone Sirena, o con muchas is, bueno, sí, eso. Guerrera, y que no puedo. Sirena Guerrera, ¿qué? Porque el que acentuado, o sea, me encanta. Es como favor, Sirena Guerrera, ¿qué? Que sea un apellido. Que sea un apellido real y me... hostias, no podré dormir esta noche. Vale. Muchas agresiones, sean de hombres a mujeres, no significa que no haya de mujeres a hombres. Esto debería estar incluido como violencia de género, aunque quedará como agresión sin más. Entendemos que la mujer, o no, hubiera querido poner en plan de, oh, qué pena. Vale, este tiene 128 me gustas o cositas para arriba. Y es que hay, por favor, el siguiente... va, no es violencia de género, ¿verdad, feministas? La violencia no tiene género. Este mola un montón porque es muy humor. Este es el bueno. Vamos. Pero a puedes ver. ¿Puedes repetirlo? Este hombre, Miguel, como mi padre, y dice,
Esto, entre comillas, no es violencia de género, ¿verdad, feministas? La violencia no tiene género. Es que es inteligente, por lo menos. Es fantástico. Es fantástico. Es un argumento lógico muy elaborado. ¿A que sí? Exacto, es como del humor inteligente que no cuela. Pues sí, no sé. A ver, el cuerpo de la noticia claro. No te dice nada, bueno, a ver, de nada. Eso, también damos por supuesto que la gente... No os vayáis a tomar estos comentarios en serio. Lo que también queremos reflejar es que la gente no se ha leído la noticia. Claro. Que bueno, cuando sí, uno se va a los datos, sobre todo en casos de violencia de género, pues los datos obviamente son escandalosos y esta gente no se los ha mirado. Sí, es cierto. De hecho, iba un pelín eso ahora. Que ay, no, no pasa nada, soy nueva. No he tratado el cuerpo de la noticia porque tampoco la noticia en sí decía ni incidía mucho en pues la represión y todo el tipo de adjetivos o sustantivos, mejor dicho, que se puede decir que han sufrido las mujeres, porque no es la mujer, es las mujeres, a lo largo de la historia, amiguitos. Y pues eso no lo dice, así que pues ya lo decimos nosotros, sí. Sin dar la turra, pero lo decimos nosotros. Vale, venga, va, que no pare. Hostia, el mundo... Es que las fotos de los titulares me vuelven loquísimo. Es que... Buah, por favor. Pero enséñalas un poquillo, ¿no? Ay, no, no, porque esto lo voy a comentar no, súper pero, guay. No, pero como va a quedar súper guay, ahí en el vídeo abajo veréis ah, aquí en un ladito. Lo entenderéis porque estaba muy bien. Claro, en un ladito saldrá así todo guay. ¿Cómo es el piloto? Todavía no lo sabemos, pero saldrá en un ladito ahí el artículo, todo guapo. Esos dos mozalbetes, guapo, que salen ahí en la noticia. Sí, os lo voy a describir porque uno es el amor de mi vida y el otro es como el amante. Va, ¿eh? O sea, uno estoy en plan, es que uno estoy en plan serio y el otro me está conquistando poco a poco. Es lo que tienen los nuevos aires de Andalucía. Sí, lo que pasa es que no tienen barba y mira que, ¿sabes? Abascal, es raro, Abascal ¿eh? Me... Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ver, el mundo anteayer. Dice Aznar, este es el amor serio, ¿vale? No voy a explicar por qué. Pide al PP que no renuncie a la pluralidad, entre comillas, por la amenaza de Vox, pero tampoco que pida el voto del miedo. Vale, y salen abrazándose a andar y mi amor. Además, como si fuesen siameses, como casado. Si fusionasen. Sí, tío, escúchame, se mira vestidos iguales, ¿me entendéis? Con una bandera de, no sé, por lo menos 15 metros de España detrás o así, ¿me entiendes? Vamos a ver, andar. Que el bebé no renuncie a la pluralidad. Me encanta porque me voy a anticipar porque es que esto lo he pensado cuando leí y dije, a tope con ello. Hay una mujer que pone, que es plural. Y yo, es que pensé lo mismo. Pero esa mujer es muy crack. Por favor, que la noticia del mundo entrecomille la pluralidad y el hola, lo están dejando a huevo. ¿Por qué te crees que es mi diario de referencia? Es que de verdad. Yo creo que el mundo es como el punto de encuentro entre toda la gente, ¿sabes? Sí, sí. Vamos a dejar entre casi toda. Claro. Entre casi toda. Entre casi la todo. Gente que tiene cuenta en Foro Coches y la que no. Sí, oye, pues algo podremos traer de Foro Coches porque también soy muy fan. Bueno, típico comentario de Masuro. ¿Masuro? Masuro. Suroma. Masuro Wikileaks. ¿Quién se llama así en Facebook? Nadie tiene su nombre. He estado muy reprimida yo por mi apellido, que es Talón, y a tope con Masuro Suroma, ¿vale? O sea, genial. Bueno, tres iconos de la bandera de España, Vox en mayúsculas, tres iconos de la bandera de España. Escúchame, ¿sabéis por qué digo este comentario? Porque yo tengo un TOC de la organización, más o menos, y me encanta que hayan tres banderas, Vox, tres letras, tres banderas, ¿me entiendes? O sea, Masuro Suroma, tienes solo un like, yo te daré like después. Claro. Comentario Capicúa. ¡Ey! ¡Genial! ¡Genial! A tope con ello. Vale. Juan Carlos, amigo mío. Vale. ¡Viva el vino! Me encanta este vino. ¡Olé! Claro, es que el marianismo todavía sigue en el PP, de ahí la sí, pluralidad. Sí. No están recogidos los comentarios, pero había mucha gente que, viendo la foto de la noticia, ya ni el cuerpo, porque ya pasamos de comentar, se sentía muy ofendida porque era como Mariano lo ponía todo bien y era el responsable. Esta gente no sabe cuidar el partido. Así es, hay un montón de comentarios de pro Mariano. Yo soy muy pro Mariano, en verdad. No hacía nada, pero no. Nos reímos, sí, pero estaba todo muy tranquilo. Sí, María, si tú pudieses comentar, ¿qué pondrías? Si yo pudiese comentar. Es que yo creo que pondría Vox también. Con banderitas que... también. Con banderitas. No, flamenca, banderitas, Vox. Ah, banderitas, bueno, eso es un flamenca. Paso más ya, ¿eh? Es un paso más en la evolución. Venga, dale ahí el último, María. Que vale, es el que último, el no último. He visto ese hombre y no he podido decir que no. Uy, me encanta. Vale, pero la noticia es del diario. Es que se nos ha ido un poco, ¿vale? Hola. Era pues por la paridad. Claro, ¿sabes? Por la pluralidad, como el mundo. La pluralidad. Claro. Vale, el título es Vargas Llosa, también podría ser amante este hombre, afirma que, entre comillas, el nacionalismo es el gran peligro de España.
en la Convención Patriótica del PP. Vamos a ver, amigo. En lo bueno es que los del diario sí que han comentado que hay distintos nacionalismos y que el español es uno de ellos. Dios mío, qué sorpresa para este país. ¡Vaya! 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 Ha venido bueno, a revelarnos. También te digo, Yosa, dedícate a escribir otra cosa porque yo no sé qué haces. Es que se le pasó el tiempo a este hombre. Sí. ¿No? No sé, ¿qué tal veis de literatura? Bueno, se recuperó con la Paisley un poco. Sí. Por su técnica de marketing. Uy. Joder, voy a traer un montón de cosas. Ya. Se recuperó. Es cierto, Marta, tía. Tienes razón. Ya. Vale, comentarios a lo de que Llosa, bueno, Vargas Llosa afirma que el nacionalismo es el gran peligro de España, ¿vale? Pues me encanta porque Daniel, amigo, o sea, súper bien. Me encanta porque hace algo que yo también hago. Dice, jajaja, ja, ja, que me encanta leer los jajajas porque yo también me río y yo lo escribo cuando, ¿sabes? Yo escribo jajaja ja, ja, cuando me río. Pero vale. hay gente que te está escribiendo jajajaja ja, 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 y tú la y ves mirando el seria. Móvil y está así. Ya, tío, pues esa gente no es de fiar, ¿me entendéis? Porque esa gente si no se ríe cuando miente, que se ríe, no se ríe de verdad. Así que no es de fiar. Bueno, esto ha sido un poco serio, ¿vale? Wow. Vale, pone jaja, que me encanta. Dice eso, Varguitas. Es que ya con lo de Varguitas me gana. Varguitas, como si tuviese pero, confianza. Pero apoya a los partidos de derecha que promueven el nacionalismo español. A tope contigo, Daniel Pazos. Dos me gustas y una cara de asombro. Esa cara de asombro, por favor. ¡Oh! Que existe, ese era el que no sabía que existía el nacionalismo claro, español. Claro, ese es el del mundo que ha leído el diario, ¿sabes? Bueno, hay un montón de comentarios súper guays. Y para acabar, creo que... No controlo el tiempo, pero para acabar me gustaría acabar con este. Venga, el último. Déjalo en lo alto. Súper alto, en serio. Higini Crespo. 588 entre cosas así, corazoncitos y una cara triste que no sé, ese no lo he entendido. Pone totalmente de acuerdo. El nacionalismo español fusiló a Lorca, a Blas Infante, a Companys y envió al exilio a Alberti Machado, Juan Ramón Jiménez y a otros tantos. Además de ser la causa de 40 años de oscurantismo, atraso y represión, un cáncer totalitario y fascista que vuelve a desarrollarse y corre el riesgo de convertirse en metástasis. Esta gente lee el diario. Y no el mundo. Pero guay, hasta aquí podemos acabar. Bueno, aquí se acabó lo bueno. Luego este programa va a ir capa caída, a lo mejor. Es el comentario perfecto para despedirse. Sí, claro. ¿Eh? Pues así un poco así de conclusión. Era el segundo que había. Bueno, pues un aplauso para María Talón. Gracias. Y hasta aquí la sección del clickbait. Sentir el fuego que sale de tu interior. Que recorra el mundo por tus venas. Siéntete un volcán que sabe que tarde o temprano su suerte va a cambiar. Bueno, el pasado 15 de enero, como es costumbre, y algunos ya saben que la Asociación Hoy Andalucía, productora de este programa, salió a la calle a cubrir la manifestación organizada por los colectivos feministas en toda Andalucía. Además, tuvimos la suerte de colaborar con la Coordinadora Feminista Andaluza en la elaboración con muchas compañeras, en la elaboración de un vídeo. Y la verdad es que ha quedado un vídeo súper bonito que ha editado nuestra compañera Marta del Castillo. Así que, Marta Castillo. Así que un aplauso para ella. Madre mía, esto luego lo cortamos. Esto luego se corta en YouTube y no pasa nada. Bueno, y vamos a ir con el vídeo. La verdad es que prestar mucha atención, sobre todo para las gentes del YouTube, os saldrá aquí. Y los que estéis en la sala, pues atentos a la pantalla. Protesta contra todo este auge de la derecha en la política andaluza, en concreto con la conciliación de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, como mujeres, como ciudadanas, como en concreto como estudiantes en mi colectivo del Café Feminista, nos vemos claramente perjudicadas con las futuras reformas que va a hacer esta coalición política. ¿Qué le dirías a los dirigentes políticos? Bueno, eso es una pregunta muy importante.
que tienen una gran responsabilidad en sus manos, de la que a veces no son conscientes, y que nosotros depositamos en ellos pues en la confianza justo en eso, en que una sociedad cada vez sea más progresista, donde al contrario, en vez de recortar derechos, los extendamos especialmente hacia cualquier colectivo que esté necesitado. Y como puedes ver, estamos rodeadas de muchísimos hombres, que hay lo mismo de hombres que de mujeres, porque el feminismo es el único movimiento real, el feminismo, no la igualdad real. Estos son los de la igualdad real, Vox, poder social, las cloacas del sistema, los que nos presionan y los que nos intentan joder la vida, y sobre todo son mujeres los que necesitan apoyo. Por eso estoy aquí, porque Farocache está en el Parlamento andaluz. La derecha más rancia y fascista y ultra ha entrado en el Parlamento y tenemos que pararlo. No podemos dejar que lo que consiguieron nuestras madres se tire por la borda, entonces tenemos que pelear por no perder ni esto de lo que consiguieron. Es muy importante que reclamemos nuestros derechos en la calle, no solamente a través del Facebook o de WhatsApp, sino presencia en la calle. La calle es nuestra y hay que pelearla. Pues estoy aquí hoy porque creo que hay que defender los derechos que han conquistado las mujeres, los derechos feministas de muchos años, que están en peligro por la llegada al Parlamento de un partido claramente machista, un partido que va a apoyar la investidura del candidato del PP y que puede condicionar, para desgracia de las mujeres y para desgracia, yo creo que de la mayoría social de Andalucía, el gobierno de los próximos 4 años. Y creo que frente a esos ataques que ya se entreven en las declaraciones de muchos políticos a los derechos, no solo de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres, pues creo que tenemos que estar en la calle defendiendo eso, defendiendo lo que se ha conseguido para avanzar, no para retroceder. ¿Y cómo te sientes viendo tanta gente hoy aquí en la calle? Pues es una alegría que haya tanta gente. Creo que es señal de que la sociedad está viva y de que estamos dispuestos a defender todo eso que se ha conseguido. Lo que las conquistas sociales, está claro que siempre vienen de la movilización en la calle, y si abandonamos las calles las acabamos perdiendo. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, queríamos preguntar por qué estáis aquí. ¿Por qué habéis venido en Diálogo? Bueno, nosotras somos de Motril. Pertenecemos a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ayer. Hemos venido aquí, como dice el Trump, para seguir luchando y ni un paso atrás. Debemos unas jornadas muy luchadoras durante estos 4 años, que espero que sean menos, porque la ultraderecha que ha entrado en el Parlamento está intentando quitarnos derechos a las mujeres. No podemos dar un paso atrás. Vosotras, que sois las jóvenes, sois las que tenéis que empezar la lucha, porque nosotros llevamos más de 30 años luchando. Necesitamos que tengan leyes de igualdad de género. No estamos pidiendo ser más que los hombres, sino igualdad. Bueno, muchísima emoción viendo las imágenes de la manifestación a la que fuimos, que nos lo pasamos de maravilla y tuvimos la oportunidad de entrevistar a todas estas personas. Fue fantástico. Y nada, ahora mismo damos paso a la siguiente sección, que vais a reconocer a quien la pilota, que es la sección de lo común y la lleva a cabo José Morillas, que me han dicho que es la madre de Jorge. Ahora nos explicará muy bien un poco a qué se debe ese gran honor. Pues porque nos escuchaba todos los programas. Bueno, es el hombre que ha sido afectado por las reglas de paridad y le he quitado su puesto aquí como presentadora. Espero que sepa ocupar bien el gran lugar que deja. Así que bueno, un gran aplauso a José Morillas. Bueno, José, de nuevo a los micros del Media Lab. Bueno, un saludo a la madre de Jorge, por cierto, que no me han echado al final, que sigo por aquí. Pero... ¡Pili, que estoy aquí! Que estoy aquí, ¿eh? Que al final no me han echado del todo, pero bueno. Segundo papel, que a mí es el que más me gusta, está más bien detrás, pero bueno. Y vengo a contar un poco mi rollo, porque como muchos saben,
ahora tengo otras responsabilidades y ya no... Ahora ya está en el mundo de la economía. Es un chico ocupado. Ahora soy académico, así que dejarme. La academia. No, en esta sección se llama Lo Común y muchos pensaréis, hostia, Lo Común. Comunismo, espérate. Vamos a hablar de comunismo aquí en la Universidad de Granada. Porque hoy no, lo mañana. Común. Vamos a ver, si hablamos de lo común será comunismo, ¿no? Algo, ¿no? Algo tiene que ver, pero hoy no vamos a hablar de marxismo, vale. No vamos a hablar de leninismo, vale. No... Ya guardo el martillo y la hoz, entonces. Vale, sí. Hoy no, pero otra sección no te puedo decir que no. Pero hoy voy a introducir un poco lo que va a ser esta sección durante mucho tiempo que estemos esta temporada. Y bueno, yo lo que vengo a contar un poco es los recursos de uso común, es decir... aquellos recursos que a todos nos deberían de pertenecer y que realmente lo que está pasando en la actualidad es que se están privatizando. Y realmente pues es una sección en la que daremos a conocer pequeñas iniciativas o grandes en la que los recursos sí estén en la propiedad de todos y sean comunes. Y explicaré un poquito cómo están funcionando y hacia dónde van. Claro, como el Durham. O otras cosas. Capaz que sí, pero tampoco... El Edurroban, yo es que lo veo como... Yo de economista tengo poco. Bueno, sí, un poquito de economista, pero bueno, controla y te juntas con la academia, que eso también cuenta. Las cosas se pegan, ¿eh? Sí. Joder, como se te peguen cosas, vamos a apañar. Esto, no, y lo que sí te voy a decir es que el Edurroban puede ser un recurso de uso común porque pertenece a toda la comunidad universitaria, pero... Pero no es gratis. No es gratis. Tienes que pagar, realmente, porque si tú no pagas tu matrícula, no puedes acceder a esta red. Vale, bueno, vale, ya vamos entendiéndonos. Igualmente pasa con las bibliotecas, ¿no? De la Universidad de Granada, que te piden el carnet. Exacto. Claro. Es un recurso que es de todos, pero también te pueden excluir de ese recurso. Vale, vale. Pues vamos al grano, a ver. ¿Qué el nos grano. Os voy a contar un poco una iniciativa que está surgiendo aquí en Granada, que lleva ya mucho tiempo, lleva 4 añitos, y realmente es una iniciativa muy bonita. Tiene que ver también con un poco con la alimentación. Y es el Ecomercado de Granada. El Ecomercado de Granada es una pequeña iniciativa que cada vez es más grande, porque realmente hay 2 ecomercados ya. Empezó solo habiendo uno. ¿En dónde hay? Uno que empezó siendo el Ecomercado de Granada único, que estaba en la explanada del Palacio de Congresos, vale, se reúne una vez al mes, el primer sábado de cada mes. Pero resulta que ante la creciente demanda de productos de La Vega y demás, pues surgió la posibilidad de hacer un segundo ecomercado, que se reúne el tercer sábado de cada mes y se reúne en la explanada de traumatología. Que tú bien conoces. Sí, sí. Bueno, no hablemos de eso. Que pero, tú bien conoces. Pero bueno, sí, la verdad es que es una... Es una algo, forma... Y que... son productos agroecológicos, me está diciendo. Sí, claro. Sí, son productos de cercanía y agroecológicos. Es decir, son producidos bajo el enfoque agroecológico, tienen unas restricciones que son... Las restricciones de... Si no se produce bajo este enfoque, no puedes vender en el ecomercado. Vale. Entonces... Es una iniciativa muy fuerte de recursos de uso común porque todos estos productos son deberían de ser de uso común, pero realmente también tiene unos inconvenientes, que es esta pequeña cosa de si no tienes ese enfoque agroecológico, no puedes vender en el ecomercado. ¿Me das un momento? Marta, ¿está entrando en plano? Sí. Perfecto. Joder, qué. Chaval, tengo en cuenta todos los planos. Es que porque solo está viendo la gente que esto está petado aquí en el CTT de la, verdad que de la Universidad de Granada. Se te pone así el cuerpo. Pero está ahí Marta, vamos, lo tiene todo controladísimo. Marta, además de hacer vídeo, graba esto, que es... Es la cabeza pensante. Claro. Es la encargada de los audiovisuales en este programa. Y realmente eso, y creo que esta iniciativa va a ir creciendo cada vez más y va a tener una creciente importancia dentro de la ciudad de Granada. Qué bien. Me parece muy bueno. ¿Desde cuándo lo están organizando, lo sabes? Lleva 4 años y realmente cada vez más importancia, cada vez más gente se acerca al ecomercado y cada vez va a ir a más, porque es un movimiento que está creciente. Claro, pero el problema es, o sea, que están 2 días al mes. Claro, ten en cuenta que son productos de cercanía y no se pueden producir todos los días. Igualmente creo que el segundo domingo está en la calle Recogidas, ¿puede también ser? Sí, también sí, hay pequeños puestecitos que, claro, se les queda corto ese espacio y quieren vender más.
Qué bien, qué bien. Pues justo el sábado estuvimos allí comprando. ¿Y qué tal estaba? La coliflor que cené ayer estaba increíble. Es que hay unos horticultores en la Vega Granadina impresionantes. Que lo flipa. Uh-huh. Y entonces pues creo que esa va a ser un poco el leitmotiv de esta sección. Vamos a conocer pequeños... El leitmotiv, pero tú... Que no somos ningún periodismo, no uses tecnicismo. Ya, pero... Es que como tú bien sabes, pero la universidad... Pero hombre, que se... No, yo lo digo porque yo no lo entiendo. No lo entiendo yo, lo va a entender mi madre, ¿sabes? Es su sección, hombre. Tiene soberanía en su sección. Afloja, ¿eh? Que yo con la Pili me entiendo. Es muy maja y además me quiere mucho. Que le ha dolido mucho que no esté yo en este programa todo el tiempo. Lo siento, Pili. Ya nos conoceremos. Pues nada. Os dejo y yo encantado de dejar paso a nuevas caras y realmente me está gustando mucho cómo está funcionando el programa. Pues nada, José, muchas gracias. Un aplauso para José Morilla, un habitual. Bueno, los que vean esto por YouTube les van a decir, pero estos chavales que parece que están aquí en la feria llevando la técnica y mil cosas, es el piloto. Tranquilos, ya aumentaremos personal, pero no sueldos. Bueno, y ahora vamos a ir con la última sección que teníamos pensada, que la va a hacer otra nueva cara de este nuevo programa de la Asociación Oye Andalucía. No sé qué me dice José por ahí detrás. Bueno, que es verdad, claro, que no tiene nombre, que bueno, lo dijimos al principio del programa, que no tiene nombre el programa, pensaba pero somos que no asociación. Tenía nombre ella y te ya, eso pensaba yo. Pues, en el guión pone que tiene nombre la chica. Bueno, la siguiente sección viene de la mano de otra nueva colaboradora del programa. Tras ver el éxito que tiene Facu Díaz en No te metas en política, buscamos otro uruguayo que conozca y está acostumbrado a las tradiciones como él. Ya me entendéis, que se cachondee de ella. Ella es Melina y su sección en la que nos va a contar cosas sobre Andalucía. También el nombre está por definir, así que por favor, Melina, vente para acá. Un aplauso. Bienvenida, Melina. Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal los nervios? Que al final es la última. Tranquilos, con la manzanilla se han ido pasando. Ah, chévere. Bueno, primero quería darles las gracias por compararme con Facu Díaz. No sé quién sale ganando, si él o yo, pero bueno. Creo que no tengo tanta gracia como él, pero lo compenso con mi acento. Cosa claro, que él no tiene. Él lo camufla. No, yo creo que directamente no tiene. Ya lo ha perdido. Bueno, a ver. Como hoy es el primer programa y estamos en Granada, quería empezar hablando de algo de acá, recomendando un sitio bastante chulo de aquí. Es una iniciativa cultural y artística que creo que merece nuestro apoyo y difusión, aunque ya llevan 27 años, o sea que no son nuevos en esto. Ostras, me estás poniendo, porque yo no sé de quién estás hablando y eso es muy raro. Uy, bueno, pues, cuando te diga el nombre, a ver, ya me dirás. Es que esto de que haya secciones no me gusta, no me sé las cosas. Toda una sorpresa. No me gusta. A ver, ¿conoces el taller de arte Bima Ambi? Me has pillado. Ay, pero suena muy bien. Suena muy bien. A ver, en su página web se describen a sí mismas como una asociación de artistas fundada en Granada en 1992 para fomentar el desarrollo del nuevo arte o arte contemporáneo por todos los medios, habidos y por haber. Tienen una sala de exposiciones y otra de conciertos, recitales, espectáculos y proyecciones. Y ellos mismos dicen que sus instalaciones están a disposición de los artistas de paso o residentes en Granada. Y su programación se organiza en 4 secciones, que son música, artes plásticas, poesía y cine. Uy, qué guay. O sea, que cualquier persona que esté ahora mismo aquí en Granada, que nos esté escuchando, puede decir, oye, que me apetece tocar unas piezas de viola. A ver, y te vas para allí. Voy a explicar. Hay matices, ¿no? Claro. Ah, vale. No es tan... No es tan así. A ver, vale. Sobre porque todo... yo ya iba a ir para allá, vamos a ver. Tú ya te ibas a presentar
con el ukelele. Como el de Palma. Entre sus actividades que, por ejemplo, realizan cada mes, tienen exposiciones de pintura, escultura, fotografía. Entonces, como que cada mes tienen un artista que realiza una exposición. Luego, aparte, los viernes y sábados a las 9 de la noche tienen un espectáculo de flamenco que se llama Raíz y Duende. Ah, ahí eso, yo he visto cartelicos por ahí. De ahí a lo mejor te suena. Ahí ya me viene ya. Luego también una cosa muy guay que son los miércoles a las 8, proyectan películas en versión original subtitulada y solo he podido ir una vez a ver El viaje de Chihiro, que peliculón. Todavía no la había podido ver. Oy, y ahí tuve la oportunidad. Dios, ¡qué bonita! Y entonces lo que he visto de la programación es que casi todas las películas tienen algún elemento de crítica social. Entonces pues está muy bien. Fantástico. ¿Y nos ha dicho dónde está? Lo voy a decir ahora. No te adelantes, Marta. Y bueno, tienen más actividades que os podéis meter en la página web y ahí viene todo bastante detallado con toda la programación. Eso sí, advierten que las actividades se organizan solo para socios, porque así lo requiere la norma, pero hacerse socio es gratis. Y además es muy fácil. O sea que igual no hay excusa. O sea, igual que no hay Andalucía. Guiño, guiño. Bueno, entonces... esa es mi recomendación de hoy, la verdad, para toda la gente que viva en Granada o que esté de paso o que esté pensando en venir, pues que ahí hay un rinconcito. Están en el Albaicín, o sea, que es una excusa más para ir y pasear por el Albaicín. Genial. Están en la... Ir con calzado cómodo, para la gente que no sois de Granada, sí. Unas botitas, nada de tacón. Esa primera no, cuesta. Tacón, nada. Están en la cuesta de San Gregorio, número 30. Uh-huh. Y, por ejemplo, este miércoles proyectan la película Okia. No sé si sabéis cuál es. De Corea Okia. Del Sur. Suena griego, es que ¿verdad? Es de Netflix, no es de Netflix. Es de Corea del Sur del 2017. Y no sé, en su momento como que tuvo un boom. No sé, por lo menos yo escuché hablar mucho de ella. Y es que ya no me ha hecho mucha gracia, tío. Es que... Un poco... ¿Has visto Okia? ¡Hostia, claro! Pero has dicho que es un miércoles. Sí, claro, ellos proyectan película todos los miércoles, pero este miércoles 23 es esa la que proyectan. Estupendo. Por si cualquier persona se quiere pasar. Y nada, aunque no lo parezca, no me han pagado porque les haga publicidad. O sea, claro. Deberían. Ellos ni siquiera saben que estoy hablando de ellos ahora mismo, pero bueno. Simplemente creo que tenemos que apoyar el arte porque es motor de cambio. Y empoderamiento. Totalmente. Qué guay, que no. Hasta aquí mi recomendación de hoy. No sé si le quieres decir algo más, Marta. Que los miércoles hay jazz, pero ahora vamos a tener dos cosas que hacer. Ah, vamos, pero estás a las 8. Ah. Salimos del cine y nos vamos al Seguro jazz. Que se han puesto de acuerdo entre ellos. Claro. Si hay que todos organizarse. Claro. ¿Y en dónde es la dirección? Sí, le he dicho. La cuesta de San Gregorio, número 30. La cuesta de San Gregorio. Sí, la que está subiendo por las teterías. Vale, ya sé, ya sé. A ver, es que... Solo lo ve la gente que viene a la sala, pero está Marta haciendo gestos por detrás de la cámara y no sé qué quiere. ¿Qué quiere? Que el jazz es a las 10 en la calle Frailes. Vale, vale, gracias, claro, Marta. Error, tremendo. Vale, al lado de San Antón. Nos da tiempo de ir a un sitio y al otro, ¿no? Sí, totalmente. Vale, sí, sí. Pues los miércoles ya esperan. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Bueno, pues muchas gracias, Melina. De nada. Un aplauso para ella. Bueno, llegamos al mejor momento, que es el final. El final del programa. Mujer, tampoco digas eso, que ha quedado muy chulo. Ha quedado genial, pero es que os recordamos que es que el programa todavía no tiene nombre y hemos quedado aquí, en verdad, este programa piloto para decidirlo. Hay algunas propuestas, pero realmente claro. Tenemos que votar que cuál queremos. Claro. Además, hemos contratado a distintas agencias de asesoría política para elaborar una fórmula participativa que refleje con la mayor exactitud posible las preferencias que tiene el pueblo. Así que por ello hemos decidido cuatro nombres, entre los que estamos aquí, que no somos pocos. Y los nombres que han salido, a ver, cuéntanos, Marta. Bueno, a ver, el primero de todos es Oiga, que bueno... Queda gracioso. Lo hemos querido quitar. ¡Oiga! Ahí está.
Ahí ¿Cómo queda. Era el de antes? ¿Hostia? No, oika. Oquia. Oquia, hostia. Hostia, oquia. Bueno, el segundo de ellos es no quiero ser pedante. El tercero es ¿qué me vas a contar? Y el cuarto, ya soy asociación, dame una subvención. Habría que decirlo con más gracia, ¿no? Ya soy asociación. Ya soy asociación, dame una subvención. Muy bien. Y se ha incorporado uno de última hora que es la verdad duele, puntos suspensivos, tres puntos suspensivos, María. O eso dicen. O eso dicen. Sí. Bueno, pues entre el público vamos a hacer algo. Tenemos todas las tecnologías a nuestra mano en Media Lab, así que vamos a votar a mano alzada. Para ver cuáles son las decisiones. ¿Podremos contar todas las manos del público de hoy? No sé. Bueno, hemos traído asistente. Bueno, primer nombre. Oiga. Han salido 5 votos. Bueno, yo no me esperaba ninguno, sinceramente, porque sí, esto lo dije yo. Bueno, 5 tampoco es mucho. Bueno, el siguiente nombre es no quiero ser pedante. 20, por lo menos, ¿no? Sí, yo he contado 18. Que somos muchos, cuesta mucho. Puedes aliar y esto tiene que ser dinámico, ¿sabes, Marta? Esto tiene que ir pa. Sí, sí. Entre ellos se cuentan, se están organizando estupendamente. El siguiente. El siguiente es ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Bueno, ahí han salido 6 votos. Vale, están bastante bien. Hay una participación escandalosa. Ya podía haber ido a votar igual que hoy en diciembre. Pollita. pero es que esto es súper importante, en verdad. Es el nombre que nos va a acompañar durante todo el año. Claro. Bueno, lo mismo pensaron en Podemos y mira ahora. Y siguen ahí. Claro, entonces esto... Bueno, luego consultamos, hacemos una consulta a los inscritos y ya está, no pasa nada. Bueno, y el último es la famosa ya soy asociación, dame una subvención. Bueno... por lo menos... Sí, está arrasado, pero claro, ahí hay alguien por ahí al fondo con barba que está alzando la mano de una manera un poco extraña y creemos que esto puede ofender a alguien. Entonces no sé si descartarlo. No estoy entendiendo. Que repitamos la votación otra vez aquí. Esto está quedando súper dinámico. Os estáis autoboteando. Bueno, ¿cuántos hemos contado más o menos? El segundo que más tiene son 18. Vale. Uf, es que, a ver, aquí a lo mejor que todo queda muy gracioso cuando votáis, cabrones, pero el que presenta luego el programa somos nosotros, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿qué está diciendo el público? ¿Que hagamos otra vez la votación? Ah, falta otro. Claro, que falta la última opción. ¿La verdad duele o eso dicen? Ah, es verdad, claro, aquí, vale. Venga, pues, bueno, pero todavía no es bueno. ¿Cuántos es eso? La verdad duele, o eso dice. Ya soy asociación, dame una subvención. Es que se ha pegado muy fuerte. Pero coño, que este era de broma, a ver si lo hay que decirlo todo. Yo creo que deberíamos ir decidiendo ya. Sí, porque quedan 30 segundos. Bueno, decidimos... Ha salido la... A ver, levantar con el número de la opción todos los participantes, la que veis más viable en función de la participación. Vale. Bueno, pues el nombre decidido y ha estado reñido, de verdad, no ha sido nada fácil resolver a esto, es... No quiero ser pedante. ¿Me he equivocado? No. Pero muchísimas gracias a la participación con los nombres, porque la verdad que no es nada fácil elegir uno. Las agencias han estado súper agobiadas. Así que, no, han tenido un trabajazo. Malísimo. Bueno. Y hasta aquí el programa de hoy. Ay, eso, están lo listo. Si esto tú tranquila, con que veas, Marta, que esto es el piloto. Así que lo primero, dar las gracias a todos los que habéis venido. Porque los que estáis desde el principio realmente son los que hacéis que esto salga adelante. Muchas gracias a Media Lab por dejarnos los equipos, por permitirnos el espacio, a María Talón, a Melina, a José, a Marta, nuestra productora de hoy, Marta Castillo, un aplauso para ella.
A todos los que habéis podido acercar un momento, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Jorge. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Seguirnos en redes, @OyeAndalucía, tanto en Twitter como en Facebook, para seguir cuando se emitirá el próximo programa. Además, ya empezaremos a emitirlo por YouTube, así que aprovecharlo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que suena sintonía, Marta, y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. La tierra o mi cielo.